Vamos a recordar los ingredientes que vamos a utilizar en nuestra receta. Es importante tenerlos organizados y pesados antes de empezarla. Los ingredientes son 175 gramos de mantequilla, 85 gramos de azúcar, un huevito, 15 gramos de conchita de naranja es natural, un chorrito de vainilla y 250 gramos de harina. Adicionalmente a los ingredientes que ya teníamos organizados, vamos a necesitar una bandeja enmantequillada o con papel de cera. Nosotros en este caso tenemos una bandejita de silicón. Vamos a utilizar también una manga con una boquilla tipo estrella. Si no tienes una manga, puedes usar una bolsa y en la esquina le abres un orificio y haces las funciones de esta manga. También vamos a tener un ayudante de cocina. Si no tienes este ayudante, puedes tener una batidora de mano o la puedes hacer a mano con una paleta. Ahora, lo primero que vamos a poner es la mantequilla a batir por 2 minutos. Luego de esos 2 minutos, vamos a incorporar el azúcar hasta que esté blanquita y cremosa. Luego de que esté así, blanquita y cremosa, vamos a incorporar el huevo y seguimos batiendo. Ahora le vamos a poner las conchitas de naranja. Y luego le pondremos la vainilla. Luego de tener batido la mantequilla con el huevo y el azúcar, apagamos para incorporar la harina. De a poco, con una paleta en forma envolvente. Agárralo, Diana. Agárralo aquí. Espera que ella te lo coloque aquí. Ajá. Échale. Ajá, puedes ir mezclando, Diana. En forma envolvente. En forma envolvente significa que vamos a hacer círculos. Haciendo así. Muy bien. Seguimos incorporando la harina. De a poco. Y seguimos batiendo en forma envolvente. Si te parece que es muy duro hacer el batido, puedes pedir ayuda de tu mami o de tu papi. Ahora vamos a llenar la manga. Luego vamos a cerrar nuestra manga. Así, quitamos el aire. Y Camila nos va a ayudar a formar nuestras galletitas. La idea es que hagan esto y presionen. Más grandecitas. Las pueden hacer del tamaño que ustedes deseen. Si las quieren grandecitas, más chiquitas o más medianas. Ahora, con la ayuda de un adulto, vamos a llevar nuestras galletas al horno precalentado a 180 grados, de 10 a 15 minutos. Recuerden siempre, al sacarla, un adulto es el que lo va a hacer, ¿ok? Bueno, ya están listas nuestras galletas, ahora solo falta disfrutarlas. Gracias. Espero que las disfruten y las compartan en familia. Nos vemos en la próxima sesión. Y recuerden seguirnos en nuestras redes, @oportunidadac, @esnaturalbzla, @elitips. ¡Rico!